Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Te lo explico desde casa. Hoy vamos a ver ubicación de diferentes tipos de fracciones sobre la recta. Primero, ¿qué es la recta? Bueno, la recta numérica es un gráfico de una línea donde los números enteros son mostrados con una separación uniforme. Generalmente la recta que hemos visto siempre ha sido del 0 hacia la derecha, es decir, números positivos. Sin embargo, la recta también tiene del 0 hacia la izquierda números negativos. Y la flecha indica que es consecutivo, que no tiene fin. Bueno, para efecto de nuestro ejemplo, solo vamos a utilizar los números positivos y vamos a ver los diferentes tipos de fracciones en esta recta. Bueno, los diferentes tipos de fracciones que ya vieron en años anteriores es la fracción propia, impropia, mixta, entera y aparente. ¿Cuál es cada una? Vamos a repasarlo rápidamente. Una fracción es propia cuando el numerador, voy a poner un 2, y un 8, 2 octavos. El numerador es menor que el denominador. Esta es una fracción, puedo representarla con una figura, la divido en 8 partes y 2 octavos representa esto. La impropia es cuando el numerador es mayor, es decir, yo tengo 3 medios. Esto yo cómo lo represento, son medios y como ya son 3, requiero un entero y otro. La mixta es una fracción que bien puede ser propia o puede representarse con enteros y fracción. Aquí yo vi 3 medios es un entero y un medio. Esta es una fracción mixta, está compuesta de parte entero y fracción. Parte entera, ¿qué es? Cuando el denominador y el numerador son iguales, 5 quintos. Este es un entero. Si yo fracciono esto en un entero, son quintos y como son 5 es todo, es decir, todo el entero. Y la fracción aparente es cuando el numerador es un múltiplo del denominador. Recordemos, los múltiplos son aquellos que aparecen en las tablas de multiplicar. Más fácil, por ejemplo, el 20 es un múltiplo de 4 y de 5, porque 4 por 5 es 20, también es un múltiplo de 2. 10 medios es una fracción aparente. Si yo divido el 10 entre el 2, me va a dar 5 enteros. Entonces, el numerador es un múltiplo del denominador. Bueno, ahora, ¿cómo fracciono yo esto en la recta? Vamos a verlo. Primero, la fracción propia. Yo les comentaba que vamos a ver únicamente la recta del 0 hacia la derecha, es decir, la parte entera. Bueno, fracción propia me indica a mí que el numerador es más chico, por lo tanto no es más de la unidad. Aquí yo voy a considerar que el 1 está aquí. Y si el denominador es 8, mi entero o la parte entera del 0 al 1 la voy a dividir en 8 partes. Siempre deben de ser partes iguales, ¿verdad? Aquí son 4, si lo divido la mitad ya son 8. Mi fracción propia va a ser 2 octavos, es decir, aquí es 1, otro, aquí son 2 octavos. La impropia ya me está indicando que va a ser más allá de la unidad. Yo puedo graficar 3 medios o simplemente lo hago así en mixta y entonces ya me doy cuenta que del 0 voy a ocupar más de una unidad. Entonces yo divido mi recta en 0, 1 y 2. Como son medios, cada entero lo tengo que dividir en 2 y entonces ya sería 1, 2. 3 medios o bien un entero y un medio. Y esto sería así. 1, 2, 3. Aquí es un entero, un medio o bien, lo que es lo mismo, 3 medios. La fracción entera, como dijimos, tanto numerador y denominador es lo mismo. Aquí lo que tengo que hacer sería nada más dividir mi segmento de recta en el denominador. Si el denominador es 5, pues lo voy a dividir en 5. Y pues lo voy a tomar todo, porque es una fracción entera. Ahí está. Aquí son 5 quintos. Y la fracción aparente, comentamos que la fracción aparente, el numerador es un múltiplo del denominador, es decir,
Yo al dividir 10 entre 2, siempre me va a dar un entero, ¿verdad? Que son 5. Entonces mi fracción aparente, la recta es en el 0. Y aquí ya vi que me van a hacer 5. ¿Cómo lo grafico? Puedo hacer 10 medios o... Si mi recta, yo tengo la libertad de determinar el tamaño de cada segmento, pues yo más o menos tengo que deducir, ¿verdad? O medir para que me salgan los espacios iguales. Recordemos que la recta, cada separación es uniforme, es decir, son iguales. Es 1, 2, 3, aquí sería 4, aquí sería 5, aquí es 5 y la recta continúa, ¿verdad? Eso indica la flecha. Entonces, estos sí son medios, que significa que cada segmento tiene que estar dividido a la mitad. Y yo voy a llevar 10 medios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí son 10 medios. Como ves, es muy sencillo. Todo está en que dividas la recta según el denominador y que identifiques qué tipo de fracción es. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Yo a la brevedad te responderé. Muchas gracias, por favor suscríbete, dale like y compártelo. Hasta la próxima.